Los grandes capítulos de One Piece no paran de llegar y obviamente no es solo por la gran animación en la que se está encaminando el anime, cosa de la que ya hablaremos, pues en realidad la historia ayuda mucho ya que en estos momentos nos encontramos con grandes capítulos, no solo por las peleas, sino que la propia historia está llena de revelaciones y giros de trama que cada vez son más espectaculares, y como siempre si solo ven el anime con el tiempo sabrán de qué hablo. Empezando con este episodio el 1104 que corresponde a la continuación del 1072 del manga, la historia se reanuda en el descubrimiento de Bonnie de la gran huella del poder de Kuma. Para comenzar tenemos un flashback de Becapanga en el que se encuentra con Kuma, suponemos, en el proceso de convertirlo en cyborg. En esta parte Vegapunk primeramente habla acerca del alma. Él dice que unos eruditos del West Blue descubrieron que cuando alguien muere, en ese preciso instante pierde 21 gramos, por lo que según Vegapunk eso debe ser el alma. De esta manera Vegapunk cree que de la misma forma en la que Kuma puede dar forma al dolor, algo que supuestamente es invisible. Debería poder hacer lo mismo con el alma, dando a entender que para el científico, en el alma se encuentra la razón, las emociones y a lo que se podría llamar corazón. Kuma entiende a lo que quiere llegar Vegapunk y tal, parece que sí lo puede hacer, pues dice que no le enseñará sus recuerdos. Y aunque el científico sigue insistiendo con cosas como que sería un gran salto para la ciencia, Kuma continúa negándose, pero como vemos en el presente, parece que Vegapunk consiguió lo que quería. Cuando Bonnie ve la gran burbuja, Vegapang intenta que no se acerque ni la toque, intentando engañarla diciendo que es dolor, pero Bonnie conoce bien el poder de su padre y dice con tono de pregunta que esos son los recuerdos de Kuma. En toda esta conversación vemos más escenas de Kuma intentando escalar la redline, a la vez que la Marina hace todo lo posible para detenerlo. Bienvenidos camaradas a Dojo Taku Tops, En el video de hoy, continuando con el anime de One Piece, traemos el resumen análisis del episodio 1104, correspondiente a los capítulos 1072 y 1073 del manga. Antes de continuar no olvides dejar un like y suscríbete para que no te pierdas más videos de One Piece. Luego de ver el pasado entre Kuma y Vegapunk, regresamos a las afueras del Labo Face para retomar la pelea entre Zoro y Kaku. Esta primera parte de la batalla se trata de un relleno, pero que podríamos decir que aporta un poco en cuanto a la narrativa de la pelea. Luego de un pequeño intercambio de golpes, Kaku acepta que Zoro es fuerte, por lo que decide que irá con todo, comenzando a transformarse en su forma de jirafa. Mientras tanto, Stussy y Luchi desde lejos hablan de la situación, y ante las preguntas frecuentes acerca de cómo llevarse a Vegapunk y que sobre todo son con un tono algo burlón, Luchi se enoja con Stussy preguntando qué más sabe acerca de Ejet. Como toda la situación de la pelea, pueden verla los Mugiwara, ellos no están tan preocupados por sus compañeros pues saben muy bien la fuerza de Brooke, pero sobre todo la de Zoro, sin embargo, su perspectiva cambia cuando de repente aparecen en escena los Seraphim. Continuando con la historia canon, aparentemente con la llegada de los Serafim, Zoro y Brook están en desventaja ya que son 2 contra 7, pero esto no fue planeado por el CP0 pues Luchi se sorprende al verlos ya que no les ordenó seguirlos y debido a que Stussy dice que no pueden hacer nada pues la cúpula ya se cerró. Luchi vuelve a enojarse. Toda esta situación aunque no lo parezca es beneficioso para el grupo protagónico, pues ahora que Vegapang y los satélites están cerca podrían tomar el control de los Seraphim por el sistema de obediencia que tienen instalado, cosa que Shak explica a los Mugiwara. Sin embargo, deben actuar rápido, por lo que Edison y Lilith se encaminan para salir del laboratorio, a la vez que Frank y Sanji, quienes en cambio van a ayudar a sus compañeros. Mientras tanto, la pelea entre Kaku y Zoro está por reanudarse y siendo también un relleno, podemos ver la transformación de la gente quien resulta que también ha conseguido despertar su fruta, y esto lo sabemos al ver las nubes negras alrededor de su cuello, característica del despertar de los Zoan. La cosa es que la pelea entre espadachines empieza y aunque al inicio Kaku parezca ser bastante fuerte pues Oro no hace más que defenderse de los continuos ataques de la gente, luego se cansa y diciendo que acaba de venir de pelear por mucho tiempo contra un ser muy poderoso, realiza un fuerte ataque que derriba a Kaku. Mientras la pelea se desarrolla, Luchi decide aprovechar a los serafim y les da la orden de destruir el laboratorio, por lo que el tiempo de Edison y Lilith empieza a reducirse ya que el poder destructivo de los pequeños cyborg que es muy grande. En esta situación todo parecía venir cuesta abajo para nuestro equipo protagonista puesto que Zoro no puede defender el laboratorio a la vez que pelea contra Kaku, además que Luchi y Stussy también están presentes, sin embargo en este momento ocurre algo inesperado. Stussy empieza a tomar otra forma y mostrando colmillos y alas de vampiro, ataca a Kaku sin que éste se dé cuenta y luego de morderlo el agente se desmaya, desvelando así de quién se trata. Stussy es el primer clon exitoso de Mads y está basada en Miss Buckingham Stussy de los Piratas Rocks, sí, aquella anciana que decía ser la madre del hijo de Shirohige Weville. Luego de esto, Luchi se queda perplejo pero rápidamente reacciona y ataca a Stussy, pero ella sabiendo la manera de actuar de la gente lo esquiva y luego con un poco de ayuda de Kairoseki, al igual que con Kaku, luego de morderlo, Luchi se desmaya de esta manera se desvela que stussy siempre fue la aliada de pegapanga quien en el episodio anterior llamaron cosa que se profundizará más en la siguiente entrega del anime antes de terminar quiero retomar el tema acerca de la animación que mencioné al inicio puesto que es algo que hace falta resaltar y creo que es bastante importante y sobre todo de cara al futuro si recuerdan, antes de que el arco eje de inicio ya habían un poco de imágenes del nuevo estilo de animación que tomaría, cosa que a decir verdad era bastante peculiar pues los personajes y en general la ambientación se veía demasiado feliz o amigable por llamarlo de alguna forma. Esto si bien no tiene nada de malo si sí causaba algo de temor pues al menos quienes leemos el manga sabíamos que habría momentos en los que una animación como la que vimos al inicio no encajaría con lo que se contaría en capítulos más avanzados como en el caso de la pelea de Luffy contra Lucci pero sobre todo en capítulos más recientes del manga. Sin embargo, como vimos con el paso de los capítulos, si bien la estética más o menos se sigue conservando, hemos podido observar que la animación puede tomar una estética más que nada oscura, que incluso pueda tal vez llegar a dar un poco de miedo, cosa que para el futuro será muy importante. Y esto lo pudimos ver incluso en el capítulo de esta semana, y aunque si bien el gran trabajo del sello de Stussy aporta mucho, la animación se lleva mucho protagonismo, pues vemos una estética un poco más oscura, a pesar de que la historia están a la luz del día. Pero bueno, esta es nuestra opinión y como siempre puedes dejar la tuya en comentarios. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les ha gustado no olviden dejar un like y suscribirse. Y no se vayan sin antes ver los videos que dejamos a continuación.